Hola, él. Somos Jaime Lorente. Esther Acebo. Jaime Lorente, Esther Acebo. Creo que eso lo tienen claro. Y estamos en la Muestra de Venecia. Vamos a hacer un test sobre la Casa de Papel. A ver cómo sale. Uy, solo hay que poner uno. Es que de repente me vienen ya dos. No, pero chistes no cuenta tanta gente. Hacer el gilipollas hacen muchos, pero chistes. Chistes. Bueno. Juegos de palabras. No, esos no son chistes. Sí, esos son chistes. No, estás pensando en que estás pensando, no. Chistes es chiste. El concepto clásico. Nadie cuenta chistes clásicos. ¿Cómo que no? ¿Sí? Muchísimo. Dale. Lo veo claro, clarísimo. ¿Quién llega siempre tarde a la recogida, no? Ah, vale, porque te iba a decir, ¿quién se queja mucho? ¿De qué? De madrugar. ¿Yo? No. ¿Tengo que reutilizar papel? Hombre. ¿De madrugar? Es decir, yo ya he escrito. Sí, pero de las esperas es otra persona. Yo no he llegado tarde a una recogida en la vida. Claro, es que yo nunca iba contigo en el coche, pero no sabes tú lo que era esperar a algunas personas. Yo creo que... ¿Ya? Una, dos y tres. Úrsula, sí, claro. Sí. Ir en la ruta con Úrsula, ojo. Ojo. Ya sabía que ibas a poner este. No, en realidad él nunca le hemos visto comer mucho. A ver, se puso muy gordete. Pero yo creo que Darko come. ¿Sí? Es que yo he compartido tantas conversaciones de comida con Jovic, de pizzas, de tal, que... ¿Sí? Sí. Tenemos el mismo alma de... De gordos. Sí. No, cariño. ¿Sí? A ver. Rodrigo. ¿Qué dices? Najwa tenía 3 horas de procesos. Sí, y si no rodando en nuestro junket de prensa, ya te digo yo a quién. Pero con risa contagiosa, además, y de no poder parar y de morimos todos. Belén. O sea, qué risa tiene tan contagiosa que, o sea, muy no contagiosa. Puedes, no puedes parar con ella. Sí, con Álvaro hemos temado algún ataque de risa y eso es imposible de seguir. O sea, tenemos que parar. ¡Chan! Nadie. Si nadie canta mal, ¿a quién cogemos? Y somos todos unos artistazos. Nos van a echar de este concurso, Jaime. No nos vamos a llevar el viaje a Canarias. Estamos mirando hacia donde nosotros queremos. Ya lo sé, cariño, pero estoy disimulando, ¿vale? Rodrigo. Yo también, Rodrigo. Es que Rodrigo es lo más. Súper buen actor, pero además muy buen compañero. Divertido. Sí, cuida. Es un gusto currar con él. ¿Ha puesto? Miguel. Yo, Enrique. Enrique tiene de romántico lo que una zapatilla. No, pero es muy apasionado, ¿no? Apasionado es, pero eso es otra cosa. Hombre, hablo de épocas y de los que se mataban. Enrique, no. Tú, estate con Quique un par de días rodando. Verás qué romántico es. Pero Miguel sí, Miguel es súper blandito y de repente cuando le gustaba a alguien era como de, ay, me gusta no sé quién, súper cuquín. Yo lo tengo clarísimo. ¡Oh! Sí, ya. Tuve que ir a un lado, además jamás lo pensaría, yo creo. Porque no era capaz de parar. No era capaz, Luca. Es que no sabes, no paraba de llorar. No paraba. O sea, ese era... No, pero no. Y él se sentía como avergonzado de su propio llanto. Además, un hombre tan grande, es un hombre tan grande que llora como un bebé. Con pucheros. Increíble, sí. Es increíble, Luca. Muy bonito. Luca, te queremos muchísimo. Sí, un montón. Sin duda yo. Como no me pongas a mí, me voy a cabrear. Quien más ha bailado es Úrsula y lo sabemos. Te ha dicho mejor bailaba. Es que Úrsula bailaba mejor. Mejor, no tiene género, quiero decir. Por favor. Pero Úrsula bailaba muy bien, es un hecho, Úrsula. Pero más que yo, es que me estoy picado ahora mismo. Venga, bailate una. No, estoy jodido ahora. Es que te hago un twerking. ¿Ves? O sea, twerking no puedes ganar a Úrsula, es imposible. ¿Pero cómo que no? Luego te voy a enseñar una cosa en privado. He puesto Darko, por la armónica. Darko estuvo pegado a una armónica no sé cuántos meses. Yo he puesto el profe, porque él es súper perfeccionista, súper milimétrico. A ver, no es que se parezca al personaje en sí mismo, pero él es muy, muy, muy... A ver, por favor, quiero decir, él es muy racional, muy mental, lo tiene todo muy calculado. Cuando está trabajando, o sea, es la persona que de repente te mira y dice, ¿qué objetivo llevas? Te voy a dar miedo de nariz para arriba y te voy a dar un poco de prepotencia de nariz para abajo. ¡Hola! Sí, eres un cerebro, pero... Es un cerebrito con patas y con gafas. No tiene nada que ver con el profesor. No, por eso, no es una cosa de carácter, pero de forma de trabajar se parece un montón. ¿Qué has puesto? Yo. Claro. Obviamente. Hemos venido a jugar. El más fiestero yo, sin duda. Eso no hay debate.
y por ende el que mejor baila también. Claro. Bueno. ¿Sabes esto de alguien cuando de repente sale y está bailando y se siente como que es el rey de la noche y luego tú lo ves en realidad y dices... ¿Ese soy yo? Yo no digo más. La gente me recuerda como un gran motivador de fiestas.